Hola, Tere. Sí. Liliana habla, ¿cómo estás? Hola, Lili. Qué gusto me da de escucharte. A mí ¿Cómo estás? también. Yo estoy muy bien y quiero felicitarte, porque la verdad que el encuentro que organizaste vos con tus colaboradores fue un lujo. Un lujo. Hasta el último detalle, y lo quiero destacar. Con 2 o 3 meses de anticipación, mandaste todas las posibilidades de viaje con todos los precios habidos y por haber, para todos los targets económicos. Mandaste la hotelería, hasta nos pasaste teléfonos de remises y los costos para movernos de un punto a otro donde se hacía el encuentro. Y Así que bueno. sí, la verdad que vienen de lugares tan lejos y hay gente que no maneja nuestro dinero. Entonces, con esa gente, inclusive acá en la ciudad, donde pueden moverse con lugares para hacer el intercambio de dinero y que puedan ir a comer en otros horarios o cosas, los horarios que se pueden dar por la ciudad y conseguir remisos, porque es chiquito acá, ¿no? Es Claro, chiquito. sí, Río Tercero es chico, no tan chico, pero es chico. A los que estamos acostumbrados acá a las ciudades muy grandes. Sí. Imagínate, acá se anda en bicicleta de una punta a la otra. Sí, totalmente. Contame un poquito, porque este es el tercer encuentro, el primero presencial que hicimos, porque tu movida empezó en pandemia. Sí, yo empecé con América Madre hace 11 años. Y bueno, cuando comenzó todo esto, hicimos 8 encuentros internacionales por Zoom, donde bueno, ahí aprendimos a manejar la tecnología y enseñarles un poquito a la gente cómo hacer. Nos hicimos duchos en esto, pero bueno, hicimos 8, hasta llegar a septiembre, donde, bueno, no se pudo hacer presencial como se hace cada año, y se hizo en forma virtual el primer encuentro de América Madre mundial, porque yo quería festejar los 10 años de América Madre, y entonces por eso se hizo de esa manera. Pero después, donde los estatutos de América Madre no permite tener colectivo, y teníamos muchos grupos de WhatsApp con más de 100 participantes. Entonces les hice la propuesta de que de hacer un colectivo. Y el colectivo comienza cuando llega el logo este de que vos ves, de dorado, de mosaicos y letras, el 21 de enero del 21, que es donde comienza. Y enseguidita hicimos nuestro primer mundial. Bueno, que fue súper exitoso, se hizo por medio del Zoom. Tuvimos maratones de varios días, de 12 horas por día, donde parábamos un ratito y seguía otro, bueno, y así. Y bueno, también hicimos cantidad de eventos, día del padre, de la madre, del hijo, de todo, hasta que llegó el segundo mundial que se hizo en septiembre, ¿no? Del 21. Y bueno, como no se podía parar, bueno, hicimos otras actividades también muy grandes, Feria del Libro nuestra, aparte de la participación en la Feria del Libro virtual de Alan Morales y César, que bueno, que ahí también me pusieron como embajadora del colectivo, todo eso, pero teníamos que hacer algo así importante para que coincidiera con el 11º encuentro de América Madre y hacer nuestro tercer mundial. Pero claro, tenía que ser antes junto con los 109 años de la ciudad de Río Tercero, que es hoy. Y entonces, bueno, queríamos hacer algo y fue más grande de lo que yo pensaba, porque bueno, hasta el día de la fecha están todavía participando en forma virtual en este tercer mundial, ¿no? Y hemos tenido esos 2 días gloriosos, que mejor contá un poquito vos, que fuiste protagonista, el 2 y el 3 de septiembre. Bueno, contá vos cómo fue. De hecho, tuviste que cerrar las inscripciones, ¿no es cierto? Ya había más gente, quedó gente afuera del presencial.
Es que no se puede. El día más o menos 2 o 3 de agosto, iba a ser el 15, la fecha donde se cerraba, ya teníamos un cupo de 86 personas que no se podía manejar en 2 días para que leyeran todos o cantaran, porque es escritores y artistas, o interpretaran, y presentaciones de libros, que puse 4, que eran muchos, de 15 minutos. O sea, todo eso junto con que teníamos el desfile por la ciudad, que me parece que fue muy lindo, y la entrega de los certificados, los premios, y bueno, los regalitos y todo eso, con la comida, con el almuerzo, bueno, con todas las fotos. Sí, la verdad que Bueno. fue muy cálido, fue muy emocionante. Es decir, se Intenso. jugaron mucho las emociones, nos encontramos con gente que conocíamos a través de la pantalla solamente, y fue, no sé, yo cuando la vi a Delicia me emocioné. Es decir, Sí. este con vos, que siempre hablábamos por teléfono. Corriendo. Corriendo, darse un abrazo, compartir Sí. la comida excelente. Quiero Muy bueno. felicitarte. Así que al que vaya por Río Tercero le recomendamos que se dé una vueltita por Lapsus a comer algo muy rico y Y además a precios recontra razonables. Réquete bien y abundante, y la cocina es un espejo, que eso también es muy importante. El chef, Claudio, es internacional y se le había incendiado la casa con su familia hace una semana, y con todo el lío de trasladar a su familia a un lado y al otro, estuvo ahí para prepararnos todos. Eso es impagable. Y que se emocionó cuando le llevamos las plantitas. Y hace 2 o 3 días fuimos a llevarles un certificado y le llevamos una plantita que había pedido él y se le caían las lágrimas. ¿Sabés que esas son cosas que no se pueden olvidar? Sí, no voy a dejar de destacar el detalle de las plantitas. Muy agradecida a tu marido que estuvo ahí haciendo un montón, porque éramos un montón, una Y para sí, cada 90. participante. No, Una. 90 plantitas, y les dimos hasta los chicos de la cocina, que estaban re felices, porque son pequeñas cosas que llenan el alma, ¿no? Por supuesto, son los mismos que esos detalles que sí, que como vos decís, te llenan el alma. Así que la verdad que estuvo grandioso. El desfile estuvo muy lindo. ¿Te gustó? Sí, me gustó. Y la gente nos miraba. ¿Qué hacen esta gente? Ya se están Con acostumbrados. todas las Además que banderas de Latinoamérica, la de La Paz, la de Río Tercero, la de, obviamente, la Argentina. claro, La cantando. presa. Ay, la llevó alguien que vino en representación de las Fuerzas Armadas, que eso es muy, muy emocionante, porque también es el papá de un joven que está en la base Carlini en Antártida. Sí, y tenemos contactos con ellos. Son parte de nuestro Sí, colectivo. cinco bases de Antártida Cinco bases de argentinas ya Antártida. interviniendo, es maravilloso. Hay un cocinero contando cómo hacen con el huevo molido, la comida, bueno, todo ese tipo de cosas, que es novedoso, Sí, ¿no? además es bueno saber para los que no sabemos o no estamos al tanto y nos mata la curiosidad. Es cierto, es cierto. Pero tengo que hacer más de 500 certificados. Sí, porque Terrible. ahora, claro, con esto de la virtualidad quedaron el resto del colectivo se participa en forma virtual. Claro. Sí, no se podría hacer con Zoom, porque no nos alcanzaría. No podríamos hacerlo, aunque seamos muchos presentando, porque es imposible. 24 horas, no, no, no. No, no, claro. Pero bueno, de esa manera también todos lo podemos ver. Claro, Entramos a la sí. página y vemos las participaciones de nuestros compañeros. Es verdad, muy lindo eso también, porque queda ahí, tenemos el canal de YouTube, tenemos Instagram, que lo vamos colocando. Todo lo que es tecnología está al servicio de todos, ¿no? Es Pero una eso es herramienta maravilloso. maravillosa. Ha Es sido maravilloso. la herramienta durante este periodo de pandemia que abrió porque de todo hay que buscar lo positivo, ¿no es cierto? Sí,
Empezó Teresa Ávila con Río Tercero, El Faro de Luz, y nos empezamos a conectar todos entre todos. Yo, en lo personal, yo conocí un montón de grupos, participé de un montón de grupos, gracias a vos. Después apareció el tema de las ferias con Marcela Barrientos, y empezamos a entrar en ese círculo. Súper interesante el trabajo de Alan y César, que difunde la cultura en un montón de países. Vos también estás, haces participar a gente del colectivo en estas ferias. Y bueno, y se fue como ampliando. Yo conocí un montón de gente que obviamente no conocía. Y bueno, y el placer en este caso de encontrarnos con algunos de ellos. Así que bueno, pero esta mujer que tengo acá del otro lado del teléfono, mi querida Teresa, la que admiro y aprecio y respeto, ¿quién es Teresa Ávila, además de todo esto? No, es que es difícil contestar a eso, ¿no? Me parece que eso va del otro lado, ¿no? Yo, cuando pretendí escribiendo, llenar letras en un papel, podría decirte, ¿no? Lo hice, por ejemplo, para descifrar el enigma de la vida. Esa fue mi idea, ¿no? Yo siempre pongo como firme, traté de unir las historias a través de las palabras. Y comencé, bueno, primero con cuentos para niños, y bueno, había un plan divino, digo yo, para que se dieran las cosas, primeramente para hacer un guión para una película en Buenos Aires, de un cuento mío que se adaptó después de ayer, que bueno, y ahí comenzó una historia, porque bueno, por casualidad o causalidad nos encontramos con una persona, la dueña de la Metro Goldwyn Mayer de Canadá, que estaba en ese entonces en Buenos Aires, donde yo vivía, y me pidió que le llevara algunos cuentos, y después adaptaron esos cuentos, y se empezó a hacer algo muy grande, y ahí yo empecé a estudiar guión, porque yo no sabía, no era guionista, simplemente escribía cuentos de niños o para niños, y bueno, se hicieron muchas películas para Asia, con la empresa, con varias empresas, ¿no? De la Metro, porque la Metro no es lo que nosotros vemos, tiene infinidad de empresas y en distintos continentes, y nosotros usamos seudónimo, por supuesto, ¿no? Y somos distintos escritores para hacer una película, a veces somos 20, 25. Con distintos directores. A veces cuando se ve qué pasa, este plantel, este, con, bueno, es porque somos muchísimos. Y eso no me permitía comunicarme con la gente. Entonces, de mis poemas chiquitos, fui aprendiendo con distintos talleres y, bueno, lo que uno trae. Y, bueno, y empecé a escribir y, bueno, poesía y comunicarme con las demás personas. Y eso fue muy grande, muy impresionante, porque cuando se me ocurrió todo este tipo de cosas, no sabía dónde podía llegar y qué se podía hacer. Pero lo que más me encanta es ver que personas que no tienen posibilidades de llegar a otro lugar, lo pudieran hacer y lo pueden hacer de esta manera. Y eso es fantástico. ¿Alguna vez soñaste que iba a pasar todo esto? No, a mí, yo en principio quería hacer un guión de teatro para, bueno, que se hizo, o quería un documental de fe y se hicieron cuatro. Soñaba con hacer encuentros de escritores, bueno, participé y se hizo, pero después quedé como la organizadora de todo eso, porque bueno, Cristina Valida que me dio la posta de América Madre, y bueno, hice, ya van, estos son 12 años, ¿no? Pero 11 yo como jefe organizadora de eso, y después el colectivo, y vaya a saber, ya estoy planeando algo para el año que viene, ¿no? Porque viste que
Uno se queda quieto, pero la cabeza no puede. Exacto, tal cual. Además de escribir, Teresa dibuja. Sí, un poco. Dibuja cosas hermosas. Yo recibí un regalo precioso de su puño. Las tintas. Yo hago tintas, lápiz, pero viste que yo incursioné en todo. Pero lo que me resulta fácil de trasladar a cualquier lado de la casa es una hoja y la lapicera o lo que yo esté usando. Y entonces, y además no se ensucia nada y vos lo tenés y lo vas haciendo y eso que hago yo va dando vueltas hasta que encontrás un personaje, ¿no? Y eso es lo que se rescata. Pero lleva mucho tiempo, eso lleva mucho tiempo hacer cada uno. Pero es una cosa que me gusta también, me relaja, me encanta. Claro, eso no sucede con el arte, ¿verdad? Ya sea la escritura, ya sea la pintura, la música. También. Y los que han ensayado en su vida la danza, ¿no es cierto? Es alimento para el alma. Sí. Es despejarse de todos los problemas y enfrascarse en algo bello. Sí, y también verdad. Sirve a veces para desahogarse un poco, ¿no? Sí, a veces con tristeza, otras con alegría, siempre superando los escollos y tratando de ver la realidad, ¿no? Porque la vida es una constante superación que encierra en sí el anhelo de entendernos, de ayudarnos, de darnos una mano en estos tiempos donde, bueno, muchas veces la crisis golpea y, bueno, a mí lo que me gusta destacar siempre son los valores. Por eso me uní a América Madre y ese es el objetivo, ¿no? El de la solidaridad, el respeto, la ayuda mutua, la familia, ¿sí? Volver a luchar por los ideales, los sueños, las ilusiones tempranas, la libertad, ¿sí? La pasión para lograr los objetivos que algunas veces nos propusimos. Y también, como dijiste vos al principio, recuperar esa capacidad de soñar y darle a esos sueños la fuerza inagotable que proviene de la voluntad y la motivación. Porque sin eso, nada. Nada. Eso nada, ¿no? Otra cosa interesante, el apoyo familiar, ¿no es cierto? Es todo. Siempre las 24 horas del encuentro, allí presentes. Pero aparte, antes, las frustraciones, los enojos, el tener que contar lo que... A ver, en voz alta, y ahí a lo mejor viene una solución, alguna cosa que, o un consejo, si mira, esto te puede pasar esto y esto, que yo no lo puedo ver. Y el apoyo de decir, bueno, acá estamos, por ejemplo, mi marido con el tema de las plantitas, o hacer la comida, la nena que estuvo ahí sacando, no sé, muchísimas fotos. Sí, muchísimas. Sí, sí, amorosa. Muy bien. Sí. Todos aman la vida. Y eso tiene que ver también, vos tenés mucho que ver en eso, porque la familia de última refleja lo que uno depositó en ella. Sí. Y el amor, fundamentalmente sí, sí, el amor. El amor, la comprensión, el respeto del uno por el otro. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música, Teresa. Bueno. ¿Qué querés escuchar? Ah, vos sabés que yo soy fanática de Roberto Carlos. ¿Quién? Soy requete fanática. ¿Y qué tema te ponemos de Roberto Carlos? El que te guste, el que te salga primero. Bueno. Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos, quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Música.
solo quiero un viento fuerte, llevar mi barco con rumbo norte, y en el trayecto voy a pescar para dividir luego al arribar. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero creer la paz del futuro, quiero tener un hogar sin muro, quiero a mi hijo pisando firme, cantando alto, sonriendo libre. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero amor siempre en esta vida, sentir calor de una mano amiga. Quiero a mi hermano sonrisa al viento, verlo llorar pero de contento. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Venga conmigo a ver los campos, cante conmigo también mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar. Yo tengo un millón de amigos. Qué belleza de canción. Qué linda elección, Teresa. ¿Y cuáles son los proyectos del colectivo ahora, los proyectos de Teresa, los del grupo, el grupo sí. de colaboradores que está siempre ahí, al lado tuyo, haciéndote el aguante? Los colaboradores trabajan desde la mañana hasta la noche, siempre en algo, nos comunicamos un montón de veces. Yo te los voy a nombrar un poquito, ¿no? Bueno. Gabriel López, Teresa Roca, Eduardo Romero, Elisabetta Bali, que es de Italia, pero está en España ahora, Ricardo Ismael de Uruguay, Celia Magallanes de Buenos Aires, que está con los artistas, Pilar Vélez Pitarch, también de España, Liliana Bianco, no sé si la conoces. Me suena el nombre. Algo, y un montón de embajadores de distintas partes del mundo que siempre están trayendo, invitando. Nosotros tenemos distintos mails y la gente se anota y los ponemos. Tenemos ahora 15 grupos de WhatsApp, se abrió el último ahora en estos días, porque vamos a incluir a compañías de teatro, ya está. Porque, bueno, eso es una posibilidad que no teníamos. Tenemos artistas plásticos, los niñitos, los guaguitas, que hoy hicieron su intervención, que se puede ver en YouTube, en Mosaicos y Letras, o en el colectivo cultural Mosaicos y Letras, los nenes que son de distintas partes del mundo, que cantaron, son profesionales, son niños chicos,
pero tienen una historia destacadísima, ¿no? De México, bueno, hay distintos, de Argentina. Yo quisiera que los vieran, porque vale la pena, ¿no? Tuvimos a Giovanni, contémosle que este niño canta en el Teatro Colón, el único niño que canta en el Teatro Colón, y estuvo desde la mañana hasta la noche en Río Tercero. Sí, todo el día. Todo el día. Destacadísimo, destacado. Hermosa preparado voz. Preparado para esto, ¿no? Preparadísimo. Acompañado de su mamá, ellos son gente de Formosa, que se instaló ahora para que el nene esté en el Colón y tiene toda una preparación, el colegio, todo. La verdad, que ya se nota que tiene... condiciones tiene, esperemos que, viste que a veces los niños cuando cambian la voz sí, se producen verdad, algunos desajustes y ya, pero bueno, sí, esperemos que no suceda eso, ojalá, porque la verdad que es un disfrute. ¿Y qué vamos a hacer con Mosaicos y Letras en lo que queda del año? ¿Hay algo o ya sí, trabajamos para el año que viene? Porque yo sé que vos sos muy previsora. No, mira, te cuento, para este año tenemos ahora, bueno, la intervención para el Día Internacional de la Paz, el 21, donde, bueno, todos los que quieran participar lo podemos hacer a través del Facebook, que eso es muy importante. Como ya tenemos las banderas de la paz, tiene que ver con eso. Tenemos el Día de la Madre, en noviembre el día de lo que era antes el Día de la Tradición, que tiene otro nombre. Vamos a tener una feria del libro del colectivo, con todos los que quieran presentar libros en forma virtual. Todos los libros que se presentaron y los que quieren nuevos, las intervenciones artísticos musicales, cada uno lo va a presentar como hicimos ya. Hemos tenido 3 presentaciones de libros grandes, la última más de 300 participantes, que hicimos durante 12 días. Vamos a ver ahora cuántos se inscriben y la vamos a empezar a hacer en el medio de las ferias virtuales del libro de Alan Morales y César Salvatierra, para no interferir con ellos tampoco, ¿no? Claro. Porque no es una competencia. Así que es muy importante eso, que ellos terminan, creo que el 14 de octubre, y nosotros vamos a empezar a partir del 15 o 17, no sé bien todavía, todos los días que se pueda. Porque claro, tenemos los 5 continentes, imagínate. Es como otro mundial. Si alguien nuevo que nos escucha y quiere participar, puede tranquilamente entrar e ingresar al colectivo como miembro, ¿verdad? Sí, mosaicosyletras@gmail.com va a ser para que manden sus datos personales. Yo lo único que les pido es todos los datos, o sea, el currículum, la foto, los datos personales, el número de teléfono con código de área, porque a los nuevos los ingresamos con coordinador. Perfecto. Entonces es más fácil, todo es mucho más fácil. Pero, ¿por qué es así? Tiene que tener una lógica, ¿no? No, yo, porque no, tiene que ser. Soy muy estricta en eso porque de eso se basa el trabajo con dignidad y con respeto, ¿no? Que se ha logrado. Y después seguiremos participando en la Feria del Libro de España, la segunda Feria del Libro de España, y después tenemos fin de año con el colectivo, que bueno, destaparemos la sidra de champán y todo eso, porque alrededor entre el 12 y el 20 vamos a hacer nuestra participación, cada uno contando cómo es su lugar por la paz, ¿sí? Porque es eso, dejar un mensaje y bueno, dejar su bandera, que eso es muy importante, yo vivo acá, yo soy esto, que es. Y el año que viene festejamos otro aniversario en enero, también en forma virtual, y vamos haciendo así, y vamos a hacer un congreso, que creo que va a ser en el mes de septiembre, un congreso de la palabra. Y creo que lo tenemos que hacer acá en Río Tercero. Si no, si me han ofrecido en Buenos Aires el Congreso de la Nación. Vamos a ver. ¡Qué bueno, Teresa! ¡Qué bueno! Eso sería
Súper interesante. Sí, sí, sí. Ahí te voy a pedir ayuda, Lili. Con todo gusto. Con todo gusto, Teresa. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Bueno. ¿Cuál elegís? Y a ver si tenés, si seguimos con Roberto Carlos, Lady, ay, ¿cómo es? Lady Laura. Sí, 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 ese. Bueno, vamos a escuchar entonces Lady Laura. Muchas gracias. A veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, y en la hora que estoy afligido volverte a oír, de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa, que me cuentes un cuento bonito y me hagas dormir. Muchas veces quisiera oírte hablando, sonriendo. Aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo. A pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas que a veces de ti necesito escuchar. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, hazme dormir, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Tantas veces me siento perdido durante la noche, con problemas y angustias que son de la gente mayor. Con la mano apretando mi hombro seguro dirías, ya verás que mañana las cosas te salen mejor. Cuando era un niño y podía llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción, en momentos alegres sentado a tu lado reía, y en mis horas difíciles dabas tu corazón. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, y hazme dormir, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, llévame a casa, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura. Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo, el pequeño que tú todavía aún crees tener. Cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido, tú me dices aquello que yo necesito saber. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y cuéntame un cuento, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, abrázame fuerte, Lady Laura, y llévame a casa, Lady Laura, un beso otra vez, Lady Laura. Lady Laura, Lady Laura, Lady, 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 Lady Laura. Bueno, después de este tema, ¿qué nos tiene para decir Teresa? Bueno, Lili, siempre es un mensaje, un desafío, una buena política cultural, trabajar por la paz con una esperanza de la que habla el poeta Charles Peguy, que dice que
es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia, la paz. Y yo creo que yo te voy a terminar leyendo algo de mi autoría que se llama Darnos Cuenta. Darnos cuenta que ha concluido el invierno. El sol brilla sobre el río con toda potencia y las sombras del comienzo de la mañana dejan el leve pulso en la garganta para que vea y no vea, más allá de lo invisible, como percibir lo visible. Para que me dé cuenta de un aliento involuntario y enorme que envuelve entre balbuceos mis sentidos. Para que me dé cuenta del corazón de cristal que nos enseña que somos todos hermanos. Para grabar en versos y consignas en la conciencia pura, porque somos más cercanos a un millón de granos de arena en un ciclón eterno. Para que me dé cuenta de lo bueno y lo malo. ¿Y qué ocurre cuando vuelvo a mirar con los ojos y oídos de ayer, rotulando y categorizando todo? Y ahí me doy cuenta que se ha perdido la novedad de ver sin medida capaz de contenerlo escrito, a media luz, desafiante, sin medias tintas. Y finalmente, darme cuenta que está allí esa criatura del mito, de la leyenda diaria, a punto de asomar, si el invierno la deja, y pensar qué criatura es. La nueva vida es importante si la dejamos avanzar. Y entonces sí, el sol volverá a brillar. Solo, solo debo darme cuenta. Bello, bello, bellas palabras. Debemos darnos cuenta. Debemos tener en claro que somos todos hermanos. Somos todos uno. Tu pena es mi pena y tu alegría es mi alegría. Tu progreso es mi progreso. Así y así, así conseguiremos vivir en paz. Y esa es la única paz que nos queda, ¿no? Para lo que hemos venido y lo que, bueno, lo que debemos proyectar a lo largo de nuestro camino, dejar esa huella que tanto se habla, pero que sea real, que sea con la fuerza que nos da ese espíritu y con las ganas de agradecer siempre esta vida que nos fue concedida. Yo te agradezco tanto, Lili, esta oportunidad de, bueno, de mostrar y de demostrar y de contar que se puede hacer mucho más y que nosotras las mujeres tenemos esa fuerza para poder hacer todo, absolutamente todo. Agradecida soy yo, Teresa, porque hayas brindado un tiempo tan precioso, porque el tiempo es el bien más preciado que tenemos para contarnos todas estas cosas y decirnos que se puede. Claro que sí. Gracias. Y nos vamos a ver pronto, entonces. Nos vemos pronto, si Dios quiere. Muchas gracias, Lili. Un beso enorme. Un abrazo. Si te perdiste el programa anterior, visita mi blog, Liliana Bianco Blogspot. También pueden escucharlo a través del canal de YouTube de Hipervínculo Radio. Si han disfrutado de este programa, es gracias a la generosidad de Hipervínculo Radio y su creador, Martín Linares, y al excelente trabajo de edición de Ediciones ANCA de Anaí Orquera Bianco. Nos encontramos dentro de 15 días. Que tengan una hermosa quincena.